Así es, el Deportivo Independiente Medellín entró en reestructuración, notificó a 8 de los jugadores de la plantilla que no continuarán para la próxima temporada. Otros jugadores que aún tienen contrato con el Poderoso fueron ofrecidos a otros equipos en Colombia y en el exterior, por eso se presume que llegarán otros nombres. El tema es que Independiente Medellín anuncia salidas, pero aún no anuncia llegadas. La lista de jugadores que salen de Independiente Medellín es grande. Está encabezada por el volante Juan Fernando Quintero, quien se despidió de la afición con un mensaje en sus redes sociales. Gracias infinitas Deportivo Independiente Medellín por todo lo que me has dado. Gracias absolutas por abrirme tus puertas, permitirme crecer como persona y como jugador profesional. Aún se desconoce el futuro del talentoso volante, aunque estaría en otro equipo del fútbol colombiano. Otros jugadores que salieron del equipo rojo por finalización de contrato son los delanteros Edinson Tolosa y Valentín Viola, el defensor Jonathan Lopera y el arquero Nelson Ramos. A ellos se suma el retiro de Mao Molina, quien había anunciado en días anteriores que dejaría la actividad profesional una vez se terminara el torneo. Los hinchas de Independiente Medellín esperan que estos anuncios rápidos de salida de jugadores sean compensados con buenas contrataciones y un proyecto claro en la temporada 2018.